Hoy vamos a hablar un poquito sobre educación canina. ¿Cómo le hago saber a mi perro que está haciendo algo mal? ¿Cuándo aplicamos lo que llamamos el castigo? Pues sobre eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. Así que si te interesa el tema, quédate. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Primero y antes de nada, castigar no es maltratar. Castigar no es golpear, no es infringir dolor. No podemos educar a nuestros perros con el lenguaje de la violencia. Esto no es ni tan siquiera una opción. Cuando maltratamos a nuestros perros, cuando golpeamos a nuestros perros, lo que estamos consiguiendo es que nos tenga miedo. Nos tendrá miedo, pero no entenderá el mensaje. No aprenderá a comunicarse contigo. Puede que consigas que no haga algo determinado, pero todas las demás te las va a seguir haciendo mal. Además, vas a conseguir que tu perro sea temeroso y sea un perro inseguro, creándote en muchas ocasiones un problema muchísimo mayor. La educación de nuestros perros empieza justamente en el mismo momento en el que nacen. Los cachorros aprenden de su madre y de sus mismos hermanos de camada. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros queremos que el cachorro llegue lo antes posible a casa. ¿Cuándo me puedo llevar el cachorro? Cuando empiecen a comer. ¿Y cuándo empiecen a comer? Sobre los 20 días. Y no, nos estamos dando cuenta que en ese tiempo, si le dejamos a la madre el cachorro más tiempo, nuestro cachorro va a aprender muchas cosas que con nosotros va a ser muy difícil. Como una madre, no hay nada. Esto es aplicable a todos los seres de la madre naturaleza. Así que si tenéis oportunidad, no tengáis prisa. Mira que dedo lleno de mierda, mira cómo tengo las manos. No tengáis prisa porque vuestro cachorrete va a aprender mucho con sus hermanos y con su madre. Llevároslo a casa pues con 3 meses, 4 meses. La madre le va a marcar límites. Cuando el cachorro haga algo mal, la madre lo va a marcar. Y luego cuando tú tengas que marcarlo, le va a sonar de algo. Cuando los hermanos están jugando y uno de ellos se pasa un poco de la raya, los hermanos le dan un poco la espalda. Y el cachorro aprende también, aprende límites jugando. Por lo tanto, si dejamos que el cachorro aprenda con su madre y con sus hermanos, luego la educación a nosotros nos va a costar muchísimo menos. Seguimos grabando en el coche, que además me gusta. Ya sabéis que el coche es como mi estudio de grabación. El castigo negativo. Vosotros diréis, vamos a ver, Frank, un castigo siempre va a ser negativo, porque un castigo no es algo bueno. Se llama castigo negativo porque a la acción que nosotros vamos a realizar le vamos a quitar algo. Y me explico. Los que tenéis hijos, cuando vuestro hijo o vuestra hija se porta mal, ¿qué hacéis? Por ejemplo, no hace los deberes, te quito la consola, te quito el teléfono móvil. Le estamos restando algo, estamos castigando, quitándole algo. Estamos con nuestro perro, estamos jugando, te muerde las manos, te muerde o te hace algo que no te gusta. ¿Qué hacemos? Te das la media vuelta y se acabó el juego. Ya no juego más contigo. Ahí le estamos castigando, quitándole la acción de jugar con él. Castigo positivo. Pues de la misma manera que antes estamos restándole algo a la acción, ahora lo que vamos a hacer es añadirle algo a la acción. En este caso, el comportamiento que no te gusta de tu perro, lo que quieres corregir, ¿no? Os pongo un ejemplo.
vas con tu perro amarrado. Hay muchos perros que las bicis no les gustan, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Ves que viene una bici de frente, tu perro empieza como a agacharse, a ponerse en posición, ¿no? Entra como en esa especie de túnel que está centrado totalmente en lo que va a hacer. Voy a ladrarle al de la bici que se va a cagar. Y de repente le hacemos con la correa, ¡pa! Y le damos el toque. En ese momento, ¿qué ocurre? ¡Ah! Sale de esa especie de túnel y se da cuenta, ¿no? Que yo, ¿qué hace? ¿Qué vas a hacer tú? Dejar de la bicicleta tranquilo. Digamos que eso hace que tu perro salga de ese estado. Pues ese es el castigo positivo, ¿no? Estamos añadiéndole algo a la acción. Iba a poner como ejemplo cuando nuestros podencos ven algún conejo. Darle el toque ese a ver si funciona y lo sacamos de ese estado. Pero eso creo que no va a funcionar mucho. Vamos con la parte más importante del vídeo. Considero que es la parte más importante del vídeo porque contiene tres puntos. Momento, manera y medida. El momento, como su palabra indica, es en qué momento realizamos dicha corrección. Aquí fallamos mucho. Yo el primero, los que tenemos perro, o llegamos tarde o nos hemos pasado de rosca. Y me explico. Volvemos al momento en el cual, si tu perro odia las bicis, te vas a cruzar con una bicicleta, vas con el perrete, tú ves la bici y dices, ahí viene la bici. Miras a tu perro dice, efectivamente, ahí viene la bici. Esperamos, 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 y cuando el perro empieza a ladrar, ahí es cuando queremos corregir. Ya vamos tarde, ya vamos tarde. Os pongo otro ejemplo. Ve a lo lejos la bici, ve y escucha que la bici empieza a frenar de lejos y tú sabes que viene, pero tu perro está mirando una mariposa. No se ha dado cuenta que la bici viene. Y tú, ya que estás nervioso, dices, y empiezas a corregir. Y el perro ni ha visto la bici. No hemos llegado, todavía no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Pues cuando ves que el perro ha visto la bici, empieza a cambiar su expresión corporal, pasa de estar relajado, de mirar mariposa, a de repente poner orejas en punta y está como diciendo, ¡oh, la que le voy a dar la bici! Cuando está así, es cuando tienes que darle la corrección, ya sea toque de correa o lo que vayas a utilizar. Voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de jugar. Estamos jugando, tu perro te muerde las manos, te duele, tú no quieres que te muerde las manos y haces, te das la media vuelta y dices, ya no juego más contigo, porque no quiero que me muerdan las manos. Si empiezas a jugar con tu perro, empieza el juego con tu perro, te muerde una vez, no le dices nada. Te muere otra vez y dices, ¡ay, ay, cabrón, cómo duele! Y a la tercera dices, ¡leche, que me duele! Y hace, ¡ahora, ya no juego contigo! Vas tarde, porque has permitido previamente que tu perro te muerda varias veces. O a lo mejor estás jugando con tu perro, en ese momento te llaman por teléfono, tu perro te tiene la mano cogida mordiéndote la mano, tú estás con la otra mano cogiendo el teléfono, no es momento de corregir a tu perro. ¿Cuándo es el momento? Cuando hace el amago. Cuando va a... No, no, ahí es el momento. Algo fundamental es que tenemos que estar con todos los sentidos en lo que estamos haciendo. Si vas paseando con tu perro y vas con el teléfono móvil, no te vas a coscar de la mitad de las cosas. It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live forever. I just... Un error muy común es pensar que tendremos más oportunidades, obviamente, pero una regla fundamental es que tenemos que ser coherentes. No vale de nada, y además lo va a confundir bastante si a veces lo corrige y otras veces no lo corrige. Tienes que corregirlo siempre. El siguiente punto es la manera. La manera en la que lo hacemos. Como hemos dicho al principio del vídeo, no podemos infringir dolor, no podemos aplicar la violencia, no podemos golpear a nuestro perro. Esa no es la manera. Si para dicho ejercicio, para algo concreto, utilizas siempre la misma fórmula, sigue utilizando la misma fórmula. Si cada vez utilizas una cosa distinta, evidentemente
el perro pues un poco se va a marear. Y me explico, volvemos al tema del juego, cuando nos volvemos y decimos que ya no jugamos más porque me han mordido las manos. Si normalmente lo haces así y de repente cambias el método y en vez de hacer así dices no, pues estás cambiando un poco el procedimiento. Hazlo siempre de la misma forma. Se dice que la comunicación con el perro es más bien corporal. A ver, yo si os soy sincero, en casa nos hartamos de hablar con las cookies. Las cookies entienden muchas palabras, pero es cierto que se comunican mejor con el lenguaje corporal. Esto es un tema aparte y personal de cada uno de nosotros, ¿no? Pero hay ciertas palabras que se aplican siempre, ¿no? Enseñarle a tu perro qué es no, qué es fuera, quieto, qué es ven. Ciertas palabras que sí que se aplican en el adiestramiento canino o incluso cuando lo liberas, ya sea libre, ya sea un chasquido, ya sea un ok, utiliza siempre las mismas palabras. Si una vez le dices, por ponerte un ejemplo tonto, sit, otra vez le dices, sienta, y vas cambiando las palabras, pues un poco como que no estamos siendo demasiado claros. Y como último punto, y no menos importante, más bien todo lo contrario, la medida. Eso es algo que también solemos fallar. Me incluyo. A veces me pillo unos rebotes con Rumba y le echo una chapa cuando se me marca una escapada, cuando me tiene 40 minutos esperando en el coche, cuando viene y se ha restregado de mierda y viene de mierda hasta aquí. Me pongo negro y estoy ahí pim, pim, pim. Castanuria dice, chiquillo, déjalo ya. Luego viene Rumba, hace las paces, ya duchadita cuando se restrega alguna mierda. Y viene el sofalito, se sube muy mimosita, se me pone al lado como en plan, ay papi, perdona, perdona. Por mucho que nos enfademos, por mucho que nos saque de nuestras casillas, no podemos estar 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos o un minuto riñendo a nuestro perro porque ha hecho algo mal. No podemos estar y tú que has hecho y no se hace, no, y no sé qué, y no sé en cuánto, porque si no el perro al final dice qué es lo que no quieres exactamente, porque no te entiendo. Os pongo otro ejemplo. Si aplicamos correcciones con correa, que es lo más típico, ¿no? Los toquecitos de correa. Y en cuestión de segundos damos 3 toques porque no tenemos claro cuándo tenemos que dar el toque, te estás pasando, ¿no? El mensaje, pues, no está llegando. Os pongo otro ejemplo. Si con el problema de las bicis, si tu perro lo ha hecho mal, tú estás frustrado, le has aplicado la corrección y aún así la bici ya ha pasado. El de la bici ya ha pasado, ha llegado a su casa, ya se ha duchado y está comiendo. Y tú sigues en el sitio regañándole a tu perro porque la ha hecho mal. Hay que ver. Y no sé qué, y no sé cuánto, y esto no tiene solución, y me está volviendo loco. Nos estamos pasando, ¿vale? No podemos más que aplicar la corrección y tener paciencia. Y la siguiente oportunidad, volver a hacerlo. Y la siguiente oportunidad, volver a hacerlo. Hasta que tu perro vaya entendiéndolo. Y tú perfeccionando también, ¿vale? No sirve de nada estar en el tiempo regañando a tu perro, porque tu perro no lo va a entender. No se va a enterar. Dice, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no hay quien te entienda. Ya cago y meo fuera de casa. Te doy mimitos en el sofá. Te acompaño cuando estás en la cama y me subo en la cama. No entiendo por qué me echas. Si yo sé que tú me necesitas, sé que te gusta dormir conmigo, ¿por qué me echas de la cama, humano? No te entiendo. No te entiendo. Tienes que ser más claro. Algo muy importante que tenemos que recordar siempre y antes de terminar este vídeo es que la educación de nuestros perros va a depender de muchas prácticas juntas, ¿vale? Porque apliquéis esto que os estoy diciendo concretamente, no tiene por qué cambiar de inmediato el comportamiento de tu perro. Esto aplicado a muchas otras cosas más de las cuales iremos hablando poco a poco, será con lo que obtendremos un resultado final. A veces no te das cuenta. A veces de repente un día dices, uy, pues mi perro ha cambiado bastante. Lo importante es tener paciencia. Esto no es cuestión de hacer. Hay tantas formas de educar a los perros como maneras de pensar. Y cada uno tiene la suya. Y cada perro es distinto. La educación canina no
son como las matemáticas, no es algo exacto. 2 más 2 no son 4. En mi caso, rumba, 2 más 2 son 380. Y conga, aunque parezca más tranquilona, es otro mundo aparte de rumba. Así que nada, no quiero extender mucho más el vídeo, que ya creo que va a ser bastante largo. Espero que os haya gustado. Seguimos practicando. Seguiré haciendo vídeos con todo lo que estoy aprendiendo y practicando. Os contaré también las cosas que sí que me funcionan y las cosas que no me van funcionando. Iremos hablando. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.